Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, ya se fue otro mes, ya llegó abril, ya tenemos a la primavera en pleno y por supuesto ya tocan el video de los favoritos del mes de marzo. Yo en este video no voy a poner unas cuantas cosas que he estado utilizando en cuanto a rutina facial o el cuidado de mi rostro, porque ya se las he presentado en otro video, pero sí les voy a contar de dos cositas que estoy usando o que he usado muchísimo este mes. En primer lugar está este serum de Kiko, que yo lo compré ya en oferta, en rebajas, estaba a mitad de precio y es este... Déjame ver. Y es este serum de Kiko que es Nutrifusion. Me recuerdo que había uno naranja que era vitamina C. Creo que había uno azul y este morado que dice que es un serum facial potenciador de tonicidad. Entonces yo quería realmente el naranja, pero el naranja no lo había. Estaba el azul, pero no recuerdo cuáles eran las funciones del azul. Y bueno, me fui con este. La verdad es que me ha gustado mucho. A pesar de ser un gel, no deja esta sensación pegajosa en el rostro. O sea, se absorbe bastante rápido. Y bueno, le estoy dando muchísimo uso. Ya ven por dónde lo llevo. Yo lo recomiendo muchísimo, aunque yo creo que ya no está, porque yo lo compré ya finalizando las rebajas y quedaban como dos o tres. Y yo he vuelto otros días a Kiko y la verdad es que aunque no he estado buscando este producto, no lo he visto más en tienda, pero me ha gustado mucho. También estoy usando este serum, es el número 7, es hipoalergénico, la verdad es que también este me agrada. A mí me gustan los serums que no te dejen esa sensación pegajosa en el rostro, que se absorba bastante rápido, que no haya que esperar muchísimo para que se absorba, porque yo he tenido uno que te tienes que esperar ahí mínimo 2 o 3 minutos en lo que la piel absorbe. Pero este lo estoy usando en conjunto con aquel, uso un día uno, otro día otro. Y la verdad es que me está gustando mucho, mucho. Ya realmente lo llevo casi en la mitad. Pero muy bueno este serum. Y bueno, nada, vamos a entrar en materia, como digo yo, pesada, que es de maquillaje. Por supuesto, otra vez les voy a presentar el primer de NYX. Ya yo no sé en cuántos videos se los he presentado, pero es el que estoy usando muchísimo, ya debido a que es un primer hecho a base de miel. Ustedes saben que la miel hidrata muchísimo y tiene muchos beneficios a la piel. Así que nada, este es el primer que estoy usando. No les voy a ahondar mucho en el tema porque ya se lo deben saber de memoria. La base que he estado usando muchísimo es la famosa Double Wear. Esta es en el tono 1N2. Hay un problema con esta base y es que es un poco complicado tú encontrar tu tono de base exacta, porque yo me guiaba con mi tono de MAC, que se supone que yo soy el número 15, ¿verdad? Que es el segundo tono más claro. Y cuando yo veía las referencias, bueno, si en MAC soy este, se supone que en la Double Wear soy esta, pues no, me mandaba a un tono totalmente distinto. Yo soy aquí en la Double Wear, yo soy un tono frío o neutro, pero en MAC yo soy un tono con un poco, con un subtono amarillo. Entonces lo que me mandaba era a un subtono amarillo, pero era como... Súper amarillo y bastante oscuro, nada que ver con realmente mi color. Entonces yo fui un día a Primor y hablé con las dependientes, que es como lo llaman aquí. Entonces me dijeron, no, mira, me probaron muchos tipos de tono y realmente el tono que era exacto para mí es este, que es el 1N2. Yo decía 1C2 y no, es el 1N2, ya que estos tonos van por tonos rosados, tonos neutros y tonos amarillos. Entonces aquí yo soy el tono 1N2. En cuanto a correctores, estoy usando este que es un corrector e iluminador de Deli Plus. Este es el número 01N01 Luz Rosada. Es un poco rosado. Yo recuerdo que había uno...
que era o amarillo o blanco y este que era rosado. Este me, o sea, al ser el swatch, la verdad es que me quedó mejor este y mire, muy bueno. La verdad es que desde que tú te lo pones automáticamente se nota la iluminación. Quizás a la hora de corregir no es como muy buen corrector, pero como iluminador sí, se ve muy bien. Y es de estos tipo lápiz que tú le vas dando aquí abajo y sale el producto aquí, tiene su brochita y usted ahí hace su triangulito y muy bien. La verdad es que me gusta, o sea, me está gustando mucho. Yo lo tenía hace un tiempo y le había dado muy poco uso, ahora lo volví a agarrar y es el que he estado usando todos los días. Señora, hoy tengo muy poco lenta. Y bueno, en cuanto a polvos, lo que estoy usando son estos, que son los Sexy Mama de The Balm. Ustedes saben que esto es un polvo translúcido que lo que hace es matificar. Me encanta este polvo, obviamente me encanta el packaging y también me gusta lo pequeñito que son y los compactos que son, porque por supuesto esto es buenísimo para cuando uno se va de viaje. Tienen aquí abajo su espejo y el polvito, o sea, es como un todo en uno. Es verdad que todos los polvos tienen espejo y tal, pero el tamañito de este me gusta porque entra en cualquier lado. En cuanto a sombras, vámonos con las sombras. En cuanto a sombras estoy usando, en primer lugar estoy usando esta que es la Crème Brûlée, que es de Wet n Wild. Esta sombrita me gusta mucho, ¿por qué? Porque usted se la pone debajo del hueso de la ceja, en el párpado móvil completo. Es como quien dice la sombrita base para hacerse cualquier tipo de look. Y yo la estoy combinando con esta sombrita que es de The Balm también, es la Frat Boy. Esta sombrita me vino en la Birchbox de noviembre, si no me equivoco. Dice aquí que es una sombrita que uno puede utilizar tanto para colorete como obviamente de sombra. Entonces yo estoy combinando muchísima esta en todo el párpado móvil y un poquito de esta en el arco. Y la verdad es que el acabado que deja es bonito porque ambas son mate. Y la siguiente que estoy usando es esta de Milani, es la número 02, la Vela Sun. Ya ustedes como pueden ver, este es el tipo de tonalidades que a mí me gusta para los ojos porque es como un cremita con un toquecito marrón, medio champán. Yo tengo también la champán, pero es mucho más clara que esta. Y bueno, ustedes saben que yo no soy muy buena para describir colores, entonces mejor les hago el swatch para que vean qué tal queda. Y como máscara de pestañas estoy usando esta que es la Last Sensational de Maybelline. Esta máscara yo le estoy dando mucho uso porque me la estoy poniendo todos los días prácticamente. Obviamente no me supera, por supuesto, a la Better Than Sex o a la Roller, pero sí deja las pestañas muy bonitas y sí las deja aceptable a mi modo de ver, ¿verdad? O a mi gusto. Entonces, y también tengo que acotar que este tipo de bupillón a mí me gusta mucho. Yo antes no me entendía con este tipo de cepillito, porque para mí era como muy difícil manejarlos y tal, pero con la práctica he ido aprendiendo y ya me encanta este tipo, porque uno lo que hace es como dar la vueltica y ya está listo, ya tiene todas las pestañas, tienen el producto y las curvea, como quien dice, haciendo así todo el día. Bueno, y en cuanto a colorete, les presento estos dos. En primer lugar, el número 20, Baby Doll de Essence. Señores, este es el colorete que yo digo que es para cuando uno no sabe cuál ponerse. Este, para mí este es el salvador. Para mí esto, o sea, en cuanto a colorete, por supuesto. Para mí esto combina con todo, le pega a todo el mundo, va bien con cualquier tipo de maquillaje. Este es el colorete que yo nunca dejaría como de lado. No. Este colorete es muy, muy bonito y es bastante ponible a mi modo de ver. El siguiente que les voy a mostrar es este. Es el Prenup de ColourPop. Este es un satín. La verdad es que este colorete es igual que ese. Para mí, a la hora de tu maquillarte y no saber cuál ponerte, cualquiera de las dos opciones es válida. Este es un poco más rosado que aquel o un poco más oscuro. Quizás tiene un toque más marrón, qué sé yo. Yo para describir colores no soy buena. Pero me encanta. Creo que este también es acabado satinado. Sí, ambos son en acabado satinado. Y la verdad es que son muy, muy bonitos y muy, muy ponibles. Este quizás un poco más coralito, se ve un poco más coralito. Pero señores, definitivamente cuando usted no sabe qué ponerse, cualquiera de los dos es muy buena opción.
Y como iluminador les voy a presentar estas perlas iluminadoras que son de la marca Skin79. Estas son de la colección Diamond. La verdad es que estas perlitas son tan delicadas, señores, y el acabado que dejan en el rostro es tan delicado y tan natural que me encanta. Yo, cuidado, celular. Yo las cuido, mire, siempre tengo cuidado que no se me caigan, donde las pongo, cuidado se me estropean, porque la verdad es que el acabado que te dejan es tan natural que realmente no parece que tú estuvieras, que tú te hubieses aplicado un iluminador para nada. Y por último, les voy a estar presentando los labiales que he estado usando muchísimo. En primer lugar tengo este, que es el Astor, el Perfect Stay Transfer Proof, que ya les hice un review del mismo. Como este mes de marzo fue del Día del Padre, muchas salideras, visitas familiares, la Semana Santa, que uno sale a comer a cada rato. Entonces me he estado poniendo muchísimo este, porque ya ustedes saben, la retocadera, la comedera y tal. Y como esto no se va ni siquiera con el aceite, pues este ha sido el elegido para muchísimo de estos días. Y el segundo que les voy a presentar es este tinte labial, que me ha sorprendido gratamente y me ha gustado muchísimo. Es de la marca Vell. Este yo lo compré en Primor. La verdad es que ustedes lo ven ahí súper, súper fucsia, pero no, deja un tonito en los labios bastante, no suave, pero sí es un, o sabes, como el color de tu, el tono de tus labios te lo potencia un poco más y queda muy, muy bonito porque te ves, o sea, no te ves, no te ves como súper maquillada, pero te ves con los labios, obviamente con algo de tonalidad. Este color me ha gustado muchísimo y la verdad es que es bien barato. Esto yo lo compré en Primor. Yo no sé si fue 1 euro o a 2 euros. Yo creo que no llegó a los 2 euros. Y tiene muchísimas tonalidades. Este es un tinte que yo creo que ahora para el verano es muy buena opción a la hora de tu maquillarte, que tú estás todo el tiempo en la calle, el sol, la salidera. Y también creo que es muy buena opción para esos días de verano. Y bien, mis queridas amigas, esto es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, a todo el que está llegando nuevo. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo en la cajita de información, como siempre, les voy a estar dejando mis links a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, todas mis redes sociales. Y nada, muchísimas gracias por estar de nuevo allí y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.